Doña Ángela, ¿su hija cuántos años tiene hoy en día? Mi hija tiene 17 años, Néstor. Sí, cuando usted dice redes sociales que las acosaban, ¿me quiere contar lo que se pueda contar públicamente? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de redes sociales es que los profesores accedían a los Instagram de los niños, al Facebook, a WhatsApp, y hacían propuestas indecorosas para las niñas sobre todo. ¿Usted tiene esas conversaciones en el chat de Instagram? Mi hija tiene todas las evidencias y mi hija recolectó todas las pruebas. Las pegamos el día de ayer en la pared y en la reja por fuera del colegio y evidenciamos que un profesor, también encapuchado, disimuladamente quitaba todas las evidencias que los niños estaban pegando. Sí, pero si eso está en el celular, lo primero que hay que decirle a su hija es no vaya a borrar nada de eso, ¿no? No, exactamente, sí, igual. Lo que yo le decía, Néstor, estoy esperando a las 10:30 que sea la reunión con el coordinador, porque no me parece justo de que porque mi hija nombre a todos los estudiantes que por favor no se callen, la tengan que amedrentar y callar de esta manera. ¿Y esos son profesores de qué materias, doña Ángela? Diferentes materias. Sí, pero el que le escribía a ella por Instagram, ¿qué le proponía? Que se dejara tocar las piernas, que le mostrara las piernas, que mandara fotos en vestido de baño. ¿Y eso fue un profesor en particular? Sí, es un profesor, pero lo que le digo, Néstor, hay evidencias de que no solamente es un profesor, donde hay varios profesores ya que las niñas han publicado que ellos las han acosado. ¿Qué supone usted, doña Ángela, que 6 profesores de diferentes materias, me imagino que de diferentes estudiantes, tienen el mismo comportamiento? Porque le digo, Néstor, el día de ayer estuve acompañando a los chicos internamente, estuve con ellos en toda la protesta pacífica, literalmente fue pacífica, y cada una de las chicas me estaba contando los casos, me estaban contando qué estaba pasando, me mostraban todo lo que publicaban por fuera y lo que estaba en sus celulares.